En el pleno del pasado lunes, lo más destacable fue la noticia de la aprobación del Parque Fluvial de Valdepeñas, que es una obra bastante necesaria y que debemos estar contentos de que se haya aprobado por parte de todo el Ayuntamiento por unanimidad. Lo que pasa es que esta noticia se ha diluido por otras cuestiones que no venían originalmente en el pleno y que, aunque no venían en el orden del día, sí que es cierto que ocuparon la mayor parte del pleno. Como del resto de asuntos ya ha hablado el equipo de Gobierno, nosotros queremos comentar la enmienda que presentamos en el pleno, en la que volvíamos a pedir la devolución de los precios públicos, de la competencia de fijación de precios públicos al pleno, que es donde corresponde según la ley. Lo primero es poner en contexto. Los precios públicos son los que el Ayuntamiento cobra por servicios que no se dan de forma obligatoria, como la Universidad Popular, la Escuela de Música o el precio de los billetes de autobús. E igualmente, según la ley, estos precios públicos deben cubrir el coste del servicio, aunque por razones sociales o culturales pueden ser bonificados, incluyendo en los presupuestos partidas destinadas a esta bonificación. Según la ley, estos precios públicos los debe fijar el Ayuntamiento, el Pleno del Ayuntamiento, donde estamos representados todos los valdepeñeros, aunque se puede delegar en la Junta de Gobierno, donde solo participa el Grupo Socialista. Nosotros queremos que se lleven a pleno para que haya transparencia y se puedan debatir estos plenos en un debate en el que participemos todas las fuerzas municipales. El único motivo por el que no van a pleno, como sí pasa con las tasas, es evitar el debate público, porque el problema aparece cuando el discurso y el programa se contradicen con lo que votamos y defendemos en los plenos. Así vimos el otro día como Vox mintió diciendo que habían votado en contra de la subida de los precios públicos, cuando esto no es cierto. En comisión informativa no se trató el tema. Los precios públicos no se discuten en comisión informativa. De lo que sí votó en contra este grupo fue de nuestra propuesta de volver a traer los precios públicos al Pleno Municipal y de la moción que presentó el PP donde pedían que se congelaran estos precios públicos hasta que se exploraran otras soluciones. Al final, de un pleno que tenía poca discusión y que en todos los puntos se iba a votar a favor, se volvió a generar un espectáculo en que nuestro alcalde, en su línea habitual, mintió, insultó y despreció a gran parte de los valdepeñeros y de sus representantes. Y sobre todo en ese mitin final que dio para justificar la subida de los precios de la escuela infantil y al que no se nos dio opción a contestar a ninguno de los miembros de la oposición, saltándose de esta forma las mínimas normas de educación y probablemente alguna normativa de funcionamiento interno de los plenos. Y cuando hablo de mentir, me gustaría rebatir algunas de las mentiras que se dijeron durante el pleno. Se habló de que la escuela infantil se tuvo que hacer porque había una obligatoriedad de escolarizar a los chicos de 0 a 3 años. Esa obligatoriedad no ha existido nunca. La escolarización en España solamente es obligatoria a partir de los 6 años, aunque solamos llevar a los niños en infantil, que es de 3 a 6. También dijo que las familias se quedarían sin acceder a una guardería porque todas tienen rentas altas. La Junta no discrimina por renta, sino simplemente ordena. Si la guardería de la Junta tuvieran plazas suficientes para todos los niños que lo necesitan, estas familias tendrían plaza. El único problema es que las familias de rentas más altas son las que se quedan fuera de la oferta de la Junta y, por tanto, suelen ser las que entran en la oferta de la escuela pública del Ayuntamiento. Otra de las falsedades que dijo es que las familias no van a pagar más de un 5% de su renta. En la tabla de tarifas del Boletín Oficial de la Provincia, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia del día 4, esas tasas aparecen entre el 22 y el 40% de la renta mensual. Y por último, habla de que solo 90 familias se están beneficiando de los impuestos de los valdepeñeros. Esto se cae por su propio peso. Es tan absurdo como si dijéramos que solo hay 8 familias que se benefician de que tengamos concejales con dedicación exclusiva en este ayuntamiento. Nosotros creemos que esta escuela beneficia a todos los valdepeñeros. Necesitamos alternativas públicas, asequibles, para que atiendan y eduquen a nuestros niños, sin vernos obligados a cargar de trabajo a los abuelos, pausar carreras laborales o buscar alternativas privadas. Y ahora dejo a Alberto que siga con él. Muchas gracias, David. Bueno, durante esta semana, y retomando con el tema de la escuela municipal infantil, se ha hablado mucho, se han corrido ríos de tinta y no siempre se ha contado la verdad sobre este asunto. Entonces, cuando hablo con algún amigo o con algún familiar que está desencantado con la política y comenta con el tópico de que todos los políticos mienten, pues siempre le comento que lo que hay que fijarse no es en las palabras, sino en los hechos, en los datos reales, en que se vayan a las fuentes y, al fin y al cabo, los datos matan a los relatos y eso es lo que vengo hoy un poco a hacer, porque soy del pensamiento de que no todos los políticos somos iguales. En 2022, en una reunión con el AMPA de la Escuela Municipal Infantil de Cachiporro, el alcalde Jesús Martín dijo que si fuera por él, cerraría este servicio. Y tras las elecciones locales
de mayo de 2023, los movimientos que se han estado realizando desde el PSOE pues dejan entrever que Jesús Martín quiere dejar la alcaldía cumpliendo esta promesa y además con unos compinches perfectos. Avanzamos hasta este año y el 5 de marzo Vox anuncia en rueda de prensa que su condición para aprobar los presupuestos de 2024 será reducir los impuestos y recortar en gastos en servicios no esenciales, considerando, por supuesto, la escuela de Cachiporro como tal. Mientras tanto, el equipo negociador del Partido Socialista se estaba reuniendo con nuestro grupo municipal en varias ocasiones durante la primera quincena de marzo y en las que, como condiciones para apoyar los presupuestos de 2024, nuestro grupo, entre otras cosas, pedimos la congelación de estos precios públicos. Por su parte, el alcalde Jesús Martín salió en una entrevista el 11 de marzo diciendo que se iban a subir los precios públicos de la escuela infantil. Tras estas declaraciones, y sin que nos lo informaran en las reuniones que estábamos manteniendo los grupos negociadores, anunciamos que no vamos a apoyar los presupuestos debido a esta deslealtad, y no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los valdepeñeros y valdepeñeras. El 18 de marzo, como saben, se remite una carta desde la Concejalía de Educación a los padres y las madres avisando de que los precios del año lectivo 2024-2025 aumentarán desde 200 hasta 550 euros. El 25 de marzo, en comisión informativa y con el único voto a favor del equipo socialista, se aprueban pasar estas tasas correspondientes de la Escuela Municipal Infantil a precios públicos, teniendo, tal y como ha comentado mi compañero David, la potestad a la Junta de Gobierno local de modificarlas a su antojo. Ese mismo día, 25 de marzo, en el Consejo Escolar Extraordinario de la Escuela Municipal Infantil, se deciden bajar los tramos de la escuela de forma unilateral de 150 a 500 euros. Los padres dejan constancia en el acta de que siguen sin estar de acuerdo con el precio y demandan una revisión exhaustiva. En la Junta de Gobierno local del 1 de abril se aprueba esta subida de precios públicos por parte del equipo socialista y ese mismo día en el Pleno ni se aprueba la modificación de los precios públicos que vuelvan a pertenecer al Pleno ni se aprueba tampoco la congelación de estos precios públicos. Ambas mociones que traemos tanto Unidas por Valdepeñas como el PP no se aprueban con los votos en contra de PSOE y de Vox, con la pinza del PSOE y de Vox. Por la tarde, el 1 de abril, hay una manifestación en la plaza y enfrente de la Confianza de los padres y madres de la escuela infantil, protestando en contra de la subida. Esta ha sido la cronología. Y la realidad es la siguiente. Vox ha demandado disminuir impuestos para aprobar los presupuestos. Más concretamente, en las enmiendas que nos han pasado, quiere disminuir el impuesto del ICIO, de las obras, y quitar la plusvalía, que grava, como todo el mundo sabe, la especulación con la compra y venta de viviendas. Su propuesta disminuiría 57.230.000 euros del ICIO y 272.500 euros de la plusvalía. En total, en números redondos, 330.000 euros. Esto sería lo que dejaría de percibir el ayuntamiento si quitásemos estos impuestos, como digo. Si hacemos caso a los informes y con la subida de los precios públicos de la Escuela Municipal Infantil y con los precios anteriores a la bajada unilateral después de la reunión con el AMPA, esta Escuela Municipal Infantil, con los precios nuevos, lograría disminuir el déficit en 150.000 euros. No se quitaría completamente, por supuesto, seguiríamos manteniendo un déficit de 115.000 euros, que va a ser más, porque claro, los precios han bajado. Y entonces, ¿de dónde se están sacando estos impuestos? ¿De dónde se está sacando este dinero? Podemos deducir que para bajar los impuestos que está demandando Vox hay que sacar el dinero de alguna parte. Y esa parte está claramente encima de la mesa. La Escuela de Música y la Escuela Municipal Infantil de Cachiporro. Vox pide y el Partido Socialista da. Y ahí lo tienen. Se lo van a quitar a 92 familias, a 92 niños y niñas, para favorecer a los especuladores y a los grandes tenedores de Valdepeñas. Estamos viviendo en primera persona
cómo se hace una política liberal y de tierra quemada. Estamos viviendo las políticas de un PSOE bastante vergonzoso y que da la espalda a la ciudadanía. Un PSOE que no habíamos visto nunca en nuestro municipio. Nuestro grupo municipal caminamos por nuestro pueblo con la cabeza muy, pero que muy alta. Suponemos que en otros grupos no pueden decir lo mismo. Muchas gracias. Si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, estaremos encantados de contestársela. Solo el Partido Socialista votó a favor y el concejal no ha escrito, sí, pero se tuvo que votar, o sea, el alcalde tuvo que tener su doble voto porque había un empate técnico. Para los telespectadores, si no me han escuchado, el compañero Julián me pregunta si en Comisión Informativa de Hacienda se votó solo el Partido Socialista. El Partido Socialista votó a favor, el concejal no ha escrito, se abstuvo, hubo dos votaciones. Y en la segunda votación, con un empate técnico, tuvo el alcalde que sacar su voto doble que la presidencia de la comisión informativa le otorga. Por lo tanto, se puede deducir que los votos a favor del PSOE fueron los que aprobaron esta modificación. De todas formas, no se modifican los precios públicos en esa comisión. Esa comisión, el punto del día es pasar de tasas a precios públicos. No sé si sabéis, en las ordenanzas municipales, las tasas, que son las cosas que está obligado a cobrar el ayuntamiento, como el agua o la basura, cosas por el estilo, que no las puede dar la otra, o sea, que son de cobro obligatorio y que no se puede dar por la empresa privada, tienen que venir a pleno, o sea, tienen que aprobarse en el pleno. Y los precios públicos, que son los servicios en los que puede haber concurrencia de la empresa privada, como por ejemplo la escuela de música o un concierto o cosas por el estilo, esas sí que están delegadas en la comisión, o sea, en la Junta de Gobierno. Esta delegación se produjo hace 24 años. Y si queréis os puedo contar una de las cosas que se dijo en esa delegación. O sea, estoy leyendo directamente de la intervención de Jesús Martín del acta de aquel pleno. Dice: se secuestra el debate de este salón de plenos y se traslada a un órgano interno de gobierno de este ayuntamiento. Yo creo que el pueblo de Valdepeñas debe tener oportunidad de conocer los discursos y los debates sobre las tasas que tienen que pagar, por ejemplo, para las entradas de los conciertos, o todo referente a las fiestas. Probablemente esto no sería un debate digno de figurar en los anales de la Academia, pero puesto que lo vamos a pagar entre todos los valdepeñeros, también todos pudiéramos fijar esas tasas. Esas palabras que os acabo de leer son literalmente lo que dijo Jesús Martín cuando él estaba en contra de que las tasas se pasaran a la Junta de Gobierno. ¿Entonces los precios de la escuela infantil deberían ser precios públicos? Son precios públicos. Los precios de la escuela infantil son precios públicos. El alcalde ha dicho en varias ocasiones que era de alguna manera obligatorio cumplir con ese reducción del déficit de la escuela infantil, y incluso los padres o la tercera parte ha dicho que, bueno, estarían en desacuerdo con una subida que estuviera más acorde. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se pudiera hacer de forma legal? Claro. Claro, vamos a ver. Los precios públicos se fijan según la Ley de Hacienda Local, es el capítulo, en el artículo, no me acuerdo si es el 44 o 47, vamos, el capítulo 6 es el capítulo de precios públicos. Ahí se dice que los precios públicos deben cubrir el coste del servicio, en el apartado 1 de ese artículo. Y en el apartado 2 dice que esos precios públicos, por razones educativas, sociales, culturales, estoy hablando de memoria, sociales, culturales y de beneficio social, pueden ser bonificados simplemente con la necesidad de que esa bonificación se incluya en los presupuestos. O sea, tú podrías tener una escuela pública gratuita siempre y cuando pusieras una partida en los presupuestos que cubriera ese gasto. Por supuesto que no puede tener déficit. Un presupuesto de un ayuntamiento tiene que estar cuadrado, lo que entra y lo que sale tiene que ser lo mismo. Pero eso no quiere decir dónde, o sea, en el presupuesto lo que se hace realmente es decir dónde queremos gastar ese dinero,
no, que lo que queremos, por supuesto, se puede hacer esa escuela así. Y no tenéis nada más que fijaros en escuelas municipales de los pueblos que tenemos alrededor, en La Solana, en Santa Cruz, en Manzanares, los precios públicos de la escuela municipal son mucho más baratos que los de Valdepeñas y el servicio cuesta exactamente lo mismo. No, vamos a ver, el impuesto de plusvalía, y esto no lo digo yo, hace unos meses en el pleno del ayuntamiento en el que vos comentaba que los impuestos de plusvalía no deberíamos de ponerlo, el señor Francisco Delgado dijo que estos impuestos lo que está haciendo es evitar que grandes tenedores o personas con especulación compren una vivienda bajo precio, la vendan a más alto precio y que no tengan que pagar ningún tipo de impuesto en este sentido. Pues la plusvalía hace prácticamente eso, hace eso. Entonces no estamos diciendo que todos los que se van a beneficiar de la plusvalía sean grandes tenedores o especuladores, pero sí van a ser los que más se benefician este tipo de personas. Obviamente cualquier tipo de particular que haya comprado la casa en los años 1990, si ahora lo paga, ahora la vende por un poco más caro, pues también lo va a beneficiar en este sentido. Pero los más beneficiados en estos casos normalmente suelen ser estos grandes tenedores o estos especuladores. ¿Quién compró hace 10 años una vivienda, un bien inmueble, y se ve forzado a venderlo a un precio por debajo del que lo compró y aún así tiene que pagar plusvalía? En principio no tiene que pagar plusvalía una persona que venda por menos del precio que lo compró. La plusvalía solo es el impuesto que hay entre la compra y la venta. Diría que no, Julián, diría que no. Había una historia por ahí que nos estuvieron comentando, ¿verdad? Realmente se podría tocar ese impuesto de plusvalía se podría tocar, pero una cosa de... Realmente, el quitar un impuesto de plusvalía que a quien está grabando principalmente es al que tiene la capacidad económica, no nosotros precisamente. Nosotros habitualmente o bien heredamos una casa de nuestros padres o bien la compramos y cuando nos tenemos que mudar la vendemos, ahí... El impuesto de plusvalía a nosotros nos afectará una o dos veces en nuestra vida. Hay gente a la que le afecta una o dos veces diariamente, ¿no? Entonces, la gente que se dedica a especular es realmente a la que más le interesa. La gente que está continuamente comprando y vendiendo terrenos, comprando y vendiendo fincas, es a la que realmente le interesa que esos impuestos desaparezcan. Y yo creo que la mayoría de los valdepeñeros no somos ese tipo de gente.